Señoras y señores, pueden tomar asiento. Preside esta ceremonia en cuyo marco es la promulgación del mando de gobierno municipal de Texcoco, el ingeniero Amado Acosta García, presidente municipal constitucional de Texcoco. Integran, además, el estrado, ciudadanas y ciudadanos del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Texcoco, a los representantes del sector social y privado del municipio, a representantes de la Iglesia, a intelectuales, a organizaciones sindicales y de partidos políticos, así como las autoridades auxiliares y de COPASI de las diferentes comunidades del municipio. También se encuentran entre nosotros los comités vecinales, los directores y subdirectores de las diferentes áreas administrativas y también saludamos a los representantes de los medios de comunicación. Bienvenidos. Continuando con las actividades programadas, es un honor presentar al profesor Gustavo Ávila Ordóñez, primer regidor, quien hará una reseña histórica de la Constitución Política de México. El 5 de febrero señala la llegada de dos nuevos órdenes jurídicos en nuestra historia. En 1857, el pueblo cansado de los abusos del régimen santanista y guiados por Comonfort, se convocó un congreso constituyente donde se obtuvo como resultado la Constitución, donde por primera vez se señalaban los derechos del hombre y del ciudadano, creando para ellos la igualdad ante la ley. Parecía que con esto y con los golpes asestados al clero era suficiente, pero el pueblo no tuvo los medios para lograr su libertad y gozar de la igualdad. Es el propósito fundamental de este honorable ayuntamiento el de cumplir con los principios políticos y sociales de nuestra Carta Magna en bien de las texcocanas y los texcocanos. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación tiene la palabra el ciudadano cívico municipal, profesor Carlos Flores Almazán, con la exposición de motivos. El bando municipal es un documento jurídico de relevancia que establece las bases de la organización legal, política y administrativa del municipio de Texcoco, así como los derechos y obligaciones de sus habitantes. Es el conjunto de normas administrativas de carácter obligatorio que regulan el funcionamiento de la administración pública municipal y sus relaciones con la comunidad. Nos responsabiliza para trabajar y lograr que Texcoco sea un municipio con bienestar social, que sea una administración con verdadera calidad humana y que se conduzca con respeto a la dignidad de las personas, además de promover un desarrollo armonioso entre los sectores. En esta solemne ceremonia se da a conocer al municipio de Texcoco, Estado de México, para que el bando de gobierno se convierta en un documento de observancia general. Muchas gracias. Ha llegado el momento, señoras y señores, de llevar a cabo la colocación del bando municipal. Carlos Flores Almazán, síndico procurador municipal. Tiene la palabra el señor presidente municipal constitucional de Texcoco, ingeniero y maestro en ciencias, Amado Acosta García.
Todo bando municipal debe ser respetuoso del principio que emana del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el de su subordinación jerárquica de la ley, y además de respetar el principio recientemente referido, debe reunir como mínimo los requisitos que al efecto se enumeran en el artículo 116 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, siendo su objeto el de constituir un régimen que contenga reglas básicas que liguen la conformación de los tres elementos del Estado, visto desde un punto de vista doctrinal, además de la estructura básica del brazo ejecutor del órgano de gobierno. Atendiendo a todo esto, el bando municipal debe considerarse como el instrumento a través del que se le den herramientas al gobierno respectivo para atender las necesidades básicas y programáticas de cada población aglutinada en la entidad. Narrado todo lo anterior y atendiendo las normas ya invocadas y los principios y obligaciones que de esta semana, el H. Ayuntamiento de Texcoco realizó un ejercicio acucioso y sistemático tendiendo a la expedición del presente bando municipal. Quiero compartirles que este ejercicio fue llevado a cabo en pleno por todo el honorable cabildo. Fueron días previos de revisión por todos los señores regidores y las señoras regidoras que integran el honorable cabildo. Se hicieron propuestas que fueron analizadas por este honorable cabildo y atendidas en su conjunto. Este ordenamiento dota de reglas básicas y herramientas al ayuntamiento y a la administración pública municipal para el cumplimiento de obligaciones y compromisos. Sin perjuicio de lo anterior, previo a la aprobación del presente cuerpo de normas, el ayuntamiento en su conjunto concientizó la necesidad de adecuar la ley a la realidad social, a efecto de que fuera aplicable en la esfera político-administrativa de este municipio del Estado de México, procurando productividad, eficiencia, eficacia, imparcialidad, pero sobre todo una participación social efectiva en la toma de decisiones. En resumen, este es el producto de un acto consensuado y tendiente a la conducción de una política social de gobierno en Texcoco, Estado de México, misma que procurará su rescate y desarrollo sustentable. El presente bando es de orden público, interés social y de observancia obligatoria para toda persona que habite o transite en este municipio. La naturaleza de este ordenamiento es de carácter administrativo y tiene por objeto establecer las normas generales básicas para orientar el régimen de gobierno, la organización y el funcionamiento de la administración pública municipal. Como presidente municipal, estoy comprometido a difundir el presente bando y demás ordenamientos legales de la administración pública municipal, propiciando entre los texcocanos el mayor conocimiento de nuestras normas jurídicas aplicables a todos los ciudadanos, por lo que los exhorto a que por el bien de todos demos cabal cumplimiento a los ordenamientos del presente bando para lograr un mejor Texcoco, para tener mejores condiciones de vida y que vivamos con la armonía que todos y cada uno de nosotros, los texcocanos, merecemos. Muchas gracias.